Se ha llevado a cabo aquí en Santiago de Cali, en la Biblioteca Departamental, el lanzamiento y la apertura de Mujeres en la Ciencia para este 2024. Se ha realizado el lanzamiento y la convocatoria de Mujeres Orquídeas. Es una apuesta del Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación aquí en Santiago de Cali. Esa es una apuesta para todas las mujeres del Pacífico. La ministra Yesenia Olaya estuvo aquí con los micrófonos de Proclama del Cauca y Valle y nos reitera esa bonita invitación para todas las mujeres del Pacífico. Este programa Orquídea busca reconocer el trabajo de las mujeres en la ciencia, las apuestas en la generación del conocimiento científico y la respuesta que las mujeres científicas están dando a temas relacionados con la transición energética, bioeconomía, turismo sostenible, derecho humano a la alimentación y ciencia para la paz. La ciencia se construye desde las regiones de Colombia, por eso estamos aquí en el Valle, articulando esfuerzos con el gobierno local, con las universidades, con los centros de investigación y las organizaciones de sociedad civil para construir una ecología científica de conocimiento que permita dar respuestas tecnológicas a las grandes problemáticas que tiene el país. ¿Qué apoyo van a recibir las mujeres que están con ese ímpetu de poder tener una preparación interesante en materia de innovación? Este programa se lanza con un presupuesto de 28.800 millones de pesos. Buscamos beneficiar a 238 jóvenes investigadoras y doctoras que estén desarrollando proyectos científicos. Ellas van a estar durante un año trabajando en centros de investigación, en el sector productivo, en las universidades, realizando estancias postdoctorales. Cada doctora recibirá una asignación mensual de aproximadamente 10 millones de pesos. Un sostenimiento muy importante y también un mecanismo clave para su primera inserción laboral, y a su cargo estarán las jóvenes investigadoras desarrollando proyectos también con un reconocimiento económico mensual. La convocatoria tiene tres componentes: proyectos en materia de ciencia para la paz, derecho humano a la alimentación y bioeconomía. Con estos proyectos buscamos que las científicas estén trabajando caracterización, reconocimiento de la biodiversidad, recuperación de sistemas productivos, proyectos para reducir las brechas de género, para sanar las memorias de la guerra, puedan postularse, puedan recibir una financiación y de esta manera ayudar a dar soluciones concretas a cada una de las problemáticas que tiene el territorio. Estamos en Cali, ¿siguen más ciudades en este proceso o cuál, sí, cuál va a ser la próxima? Vamos a estar recorriendo toda Colombia con estos proyectos. Quiero mencionar también que esta convocatoria, el 20% del presupuesto va destinado a mujeres del Pacífico colombiano. Este es un compromiso del presidente Gustavo Petro para que la ciencia llegue a los territorios, para que nuestras científicas puedan dar respuestas concretas, elementos fundamentales para la vida humana, como tiene que ver el agua, la transición energética, los alimentos, la erradicación de la pobreza. Por eso estamos aquí como gobierno nacional y el Pacífico será el gran epicentro de la transformación científica de Colombia. Estamos con Luisa Fernanda Duque, quien es doctora en ciencia y tecnología y pues participa de esta convocatoria en lanzamiento de Orquídeas, las mujeres del Pacífico colombiano apostándole a la ciencia y la tecnología y a la biodiversidad. Luisa, muy buenas tardes, bienvenida a los micrófonos de Proclama y la experiencia de este lanzamiento aquí bueno, en Cali. Bueno, muy buenas tardes. Yo soy parte de la convocatoria anterior, o sea, la convocatoria Orquídeas 2023. Somos de los proyectos que acabamos de iniciar en noviembre y la ejecución sería hasta este noviembre de este año. Esta nueva convocatoria es la reafirmación del Gobierno Nacional de que estas convocatorias diferenciales a mujeres y al Pacífico y a los territorios, y que llevemos la ciencia a los territorios, sea para el otro año. Entonces esta convocatoria abre ahorita para empezar a financiar más o menos para el otro año. Entonces la idea era socializar nuestros proyectos y cómo creemos que vamos a impactar el territorio. Entonces, en este caso yo soy de Armenia, pero nuestro proyecto es en café. Entonces la idea es, pues todo ese conocimiento previo que yo tengo como ingeniera agroindustrial de una ciudad cafetera, cómo vamos a mejorar las vidas de mujeres pequeñas campesinas del norte del Cauca. La idea es generar el mayor impacto posible con el mayor respeto a la comunidad y a los saberes ancestrales y al respeto de sus fincas y de sus territorios, pero con el gobierno nacional trayendo doctoras y jóvenes investigadoras para hacer esa transferencia tecnológica y hacer ese acercamiento entre comunidad, academia, empresa pública, empresa privada y gobierno. ¿Cómo ha sido esa experiencia ya cuando estás con las comunidades y llevar este tipo de programas, de experiencias en materia tecnológica? Es un ejercicio complejo de respeto, de saber hablar, de saber que no estamos en nuestra casa, que estamos en la casa de las otras personas, de hacer entender la ciencia de una manera sencilla, de no ponernos, por ejemplo, en un pedestal científico y decir que nosotros sabemos todo,
Porque un científico tiene que ser humilde en el conocimiento. Mientras más sabemos, más nos enteramos de todo lo que desconocemos. Entonces, muchas veces esa vinculación con la academia se hace difícil por esto mismo, porque creemos que tenemos mucho conocimiento y no tenemos nada, no sabemos nada. ¿Quién sabe más de su finca? La señora que nació en la finca. ¿Quién sabe más de sus procesos? El señor que hace el proceso. Entonces, los ejercicios con comunidades son complejos. Si se hace desde el respeto, es muy sencillo, las comunidades son muy abiertas, valoran nuestro esfuerzo, valoran que es presupuesto nacional, que no es un cobro, que ellos no generan, no estamos generando un cobro para ellos. El gobierno nacional está promocionando estas propuestas y dan dinero para el desarrollo de estas propuestas para beneficiar diversos territorios. Entonces yo creo que es un gana y gana, nosotros como academia y los territorios que nos puedan recibir. Ya para terminar, Luisa, hablaste que estás trabajando en el norte del Cauca. ¿En qué municipios? Vamos a impactar los municipios de Tiendamó y Morales, que son zonas caficultoras. Entonces queremos impactar específicamente mujeres, o sea, los talleres no están, digamos, limitados a que sean mujeres, o sea, los hombres pueden participar, pero queremos hacer el sobreesfuerzo de ir a buscar a las señoras, cabezas de familia en sus fincas y contarles lo que hemos hecho y contarles cómo lo pudiéramos hacer. O sea, lo que mencionábamos de los problemas estructurales es que una mamá que tiene una finca, un terreno, una hectárea, no puede salir y dejar a los niños en la casa. Si tiene un esposo, una hija mayor, un hijo menor, los puede dejar, pero si está sola y los niños son chiquitos. Entonces son pequeños esfuerzos que colaboran en que las brechas estructurales, solo por ser mujer y ser mujer agricultora, haga más difícil que tengan acceso al conocimiento especializado, acceso a recursos de ciencia y tecnología, y nosotros queremos ir hasta allá. En vez de que ellas vengan a la ciudad, a la Universidad del Valle, a hacer charlas y a conocer, llevemos la universidad, llevemos la institucionalidad a las fincas de pequeñas agricultoras. Tengamos en cuenta que el café en Colombia, el 90% hombres y mujeres son pequeños caficultores de menos de 5 hectáreas de tierra. Entonces, son muy poquitos que necesitan mucha ayuda porque no tienen muchos recursos. Entonces, el gobierno nacional con estas oportunidades es, bueno, les damos el recurso, vayan, impacten. Y vayan y que todos aprendan. Y si quieren aprender bien, y si no, si están cómodos, si creen que impactar su finca es impactar su estilo de vida, y impactar su herencia, y impactar lo que les van a dejar a sus nietos, está bien, pero desde el respeto de ellos conocen lo que hacemos y nosotros conocemos que la decisión es de ellos.